práctica, ¿qué ocurrió con él? Sí, lamentablemente sufrió una lesión muscular, lo más seguro es que un desgarro a nivel del gemelo, entonces en este momento quería descartar el partido el sábado. Sí, es complicado, ¿no? ¿Para cuánto tiempo? Es que tendríamos que esperar el resultado de los exámenes, que deberíamos hacerlo el lunes, para evaluar la magnitud del desgarro. Pero clínicamente es un desgarro. ¿Ya ustedes ya lo tienen descartado de cara a este partido? No, claro, no. Es en este momento imposible que esté en condiciones de jugar el sábado. ¿Esto se produce una cosa fortuita o algo? No, lo que pasa es que vienen de los niveles de entrenamiento son intensos. Uno espera que en una práctica donde baja la carga, que el día jueves precisamente no se produzcan ese tipo de lesiones, pero en un movimiento brusco dentro de una jugada, dentro de una práctica, diríamos, casi recreativa, presenta la lesión. Entonces, ¿son hechos aislados o recurrentes, doctor? Bueno, si ustedes toman la estadística, es la primera lesión muscular que tenemos en el plantel, entonces da justamente las intensidades de entrenamiento que se llevan, tenemos una incidencia de lesiones muy baja en el equipo.